Su estratégico enclave en la desembocadura del Guadalquivir ha marcado la historia de uno de los pueblos gaditanos con mayor encanto. Nos referimos a Sanlúcar de Barrameda. Si hay algo por lo que te recomendamos esta visita a este pueblo gaditano, es por su playa de bajo guía y sus 800 metros de longitud. Desde aquí se divisa, al otro lado del Guadalquivir, el Coto de Doñana y se puede cruzar tanto personas como vehículos en una pequeña embarcación. Un recuerdo imborrable, las puestas de sol de esta playa con el Parque Nacional de Doñana al fondo, sin olvidarnos de las carreras de caballos en época estival. Nos encontramos en la cuna de la manzanilla, el más ligero de todos los vinos del Marco de Jerez, ideal para acompañar el aperitivo. Razón por la que no te puedes perder visitar algunas de sus numerosas bodegas. Aquí podrás catar la manzanilla directamente del tonel y degustar la esencia de esta zona de Andalucía. Señorial y aristócrata, Sanlúcar de Barrameda fue en tiempos uno de los destinos favoritos del verano de la élite andaluza, de ahí su gran patrimonio. En su barrio alto podrás vislumbrar el Palacio de Orleans y Borbón o el renacentista Palacio Ducal de Medina Sidonia. Llegamos hasta la muralla medieval del Castillo de Santiago. Aquí podrás asomarte a la misma ventana donde, como cuenta la tradición, la reina Isabel la Católica vio por primera vez el mar, sin olvidar que en aquella época la orilla estaba mucho más cerca de lo que está en la actualidad. Ya en el barrio bajo encontrarás el Auditorio de la Merced a pocos metros de las fachadas del Palacio Ducal. Si quieres disfrutar de cómo es el día a día de un pueblo como Sanlúcar de Barrameda, no dejes de ir a la Plaza de San Roque, presidida por la Iglesia de los Desamparados, donde se traslada el gran ambiente del mercado de abastos, lleno de colorido y tipismo, con vendedores que pregonan sus productos a voz en grito. Otro de los atractivos más importantes del municipio es su gastronomía. En la Plaza del Cabildo podrás degustar los famosos langostinos de Sanlúcar, las típicas patatas aliñadas o sus exquisitas tortillitas de camarones, y así comprobar por qué se ha convertido en algo imprescindible para el viajero. Todo ello regado, por supuesto, por una de las exquisitas manzanillas de algunas de las auténticas bodegas de la ciudad. Visita Sanlúcar de Barrameda, una buena opción para este verano. Noches tranquilas que pueden alternarse con jornadas de playa y, cómo no, una visita a las carreras de caballos que cada año se celebran con gran éxito.